Hace tiempo demandamos a la Fiscalía, desde la Oficina de Defensa de la Vivienda, una reunión para poder analizar de manera conjunta cómo actuar ante tantas y tantas familias que se enfrentan a situaciones de denuncias penales y sentencias que implican el abandono de su vivienda habitual. Hoy nos hemos reunido con el fiscal Fernando Sánchez Urbaneja, que él comparte el interés que teníamos nosotros para mantener esta reunión, porque ellos también están muy preocupados por la situación de emergencia habitacional en la que estamos y quieren, igual que nosotros, trabajar para encontrar medidas, para encontrar alternativas, para encontrar la manera de actuar de manera conjunta para que la situación tan grave y tan dura que están pasando estas familias, pues de algún modo podamos paliarla. Ha sido una reunión muy interesante y además pues, me congratula que por parte de la Fiscalía se tenga también ese interés y abrimos una vía de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fiscalía para encontrar soluciones. De momento ellos van a remitir instrucciones a los fiscales, me comentan que va a ser la semana próxima, para que en función de la situación de exclusión social en la que se encuentre la familia que se enfrenta a un lanzamiento por una denuncia penal, pues se pueda paralizar este lanzamiento hasta que se trabaje por parte de la Oficina en Defensa de la Vivienda, tanto en remitirles información de la situación de la familia como en encontrar soluciones que puedan paliar la situación y que pues pueda evitar la situación tan grave para una familia de encontrarse en la calle viviendo. Hemos quedado también que estas conversaciones las vamos a continuar y que en unos tres, seis meses evaluaremos pues cómo está funcionando esta vía para ver la manera en que puede mejorar o para estudiar otras posibles alternativas de actuación que vayan siempre en beneficio de estas familias y dejando claro el interés mutuo tanto de la Fiscalía como del Ayuntamiento de actuar en favor de paliar la situación tan grave de emergencia habitacional en la que nos encontramos.